Son las 7:35 de la mañana. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Ya como le acabamos de decir, hemos conocido la opinión de algunos congresistas del departamento de Arauca sobre esta visita del ministro de Defensa y la ministra de Minas y Energía. Hemos tratado de marcarle varias veces a la representante de la Cámara, Lina Garrido, pero ha sido imposible comunicarnos con ella para conocer la oposición o la opinión de ella como representante a la Cámara por el departamento de Arauca. Y pasando a otro tema, pues hay una buena noticia por parte del Banco Agrario. Hablamos con la diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, donde sostuvo una reunión virtual y donde con el presidente del Banco Agrario, y donde allí ya se autoriza algunos créditos para algunas comunidades, sobre todo para el sector rural. Son con fácil acceso, no tanta documentación, pero que sea ella, Mercedes Rincón Espinel, que nos explique en qué consiste estos créditos o esta gestión que hizo ella ante el presidente del Banco Agrario en Colombia y que va a beneficiar a muchos campesinos del departamento de Arauca. Bueno, en el día de ayer hicimos una reunión con el presidente del Banco Agrario y por supuesto con la Zonal Arauca, donde sin duda se manifestó el tema de los programas que viene manejando la Presidencia de la República para el pequeño productor y el mediano productor. Hoy en nuestra página logramos colocar todos los requisitos que tienen las personas para adquirir a estos créditos, que tienen una tasa muy baja en lo que tiene que ver con mujeres rurales y con jóvenes rurales, desde los 18 años hasta los 28 años en los jóvenes rurales. Estas tasas son sumamente económicas, con un periodo de gracia de 2 y 3 años que les permitirán reactivar el campo. Es de anotar que esta plata que lanza el banco es una bolsa que se acaba de acuerdo a las solicitudes que va haciendo todo el país. Por eso la invitación es a los pequeños productores y a los productores, también pueden hacer parte los afrodescendientes y la gente desplazada o víctima del conflicto. Entonces esto será importante. Tuvimos una conversación con el nuevo director del Banco Agrario, donde sin duda le hemos pedido la agilidad a la hora de atender la gente y sobre todo de dar trámite a los proyectos. Estas solicitudes no tienen ningún costo en el banco, por el contrario, se les hace un estudio donde ellos mirarán el tema de lo que tiene que ver con el endeudamiento, pero deben tener, lo importante de esto es que se puede tener un alquiler de la propiedad que supere los años que tiene el proyecto. Y de la misma manera se puede hacer con una certificación del presidente de junta de tenencia, que esto nos permite pues bajar los requisitos que pide el banco. O sea que los trámites son fáciles, no hay tanta palanquera, ¿verdad? Sí, yo considero que en el día de hoy me he comunicado ya con varios pequeños y medianos productores que están haciendo las gestiones y vamos a estar muy pendientes de hacer este acompañamiento para que ojalá todo el departamento de Arauca pueda adquirir estos proyectos, que sin duda serán un alivio. Y se me olvidaba decirle que también hay otra línea de crédito para las personas que por el tema de ola invernal han perdido sus cultivos, también puedan acceder a unos intereses muy bajos y puedan prevenirse eso. Y también en el tema de desastres, que hayan perdido algunas de sus cultivos por temas de desastres, también pueden estar incluidos en estos procesos. ¿Hay un límite o...? No, el límite es hasta agotar la bolsa nacional. Y de acuerdo a eso, pues el presidente hará los anuncios una vez aprobados los créditos y ahí sabremos cuántos se presentaron en el departamento de Arauca. La invitación es a que lo hagamos, es un trámite muy sencillo y lo importante de eso es poder acceder a esos recursos. Mercedes Rincón Espinel, diputada del departamento de Arauca, que nos daba a conocer esta buena noticia para todos los habitantes de esta región del país, sobre todo el área rural.